De nuevo esta estúpida cosa que no se enciende. Esto no puede ser. Además, el otro día mencionaste que le pasaste las llaves del tornado Exasonic. Siendo que en realidad decías que tuviese cuidado con un tornado de verdad. Oh. Esto se logró encender. ¿Qué? ¿Que a Sonic le pasé las llaves? ¿Escuchas algo que se aproxima? Debe ser otro error de este traductor. ¡Socorro! ¡Auch! ¡Hey, Eggman! ¿Qué? ¡Eres tan gordo que... ¡uf! ¡Que te usan como tapón! ¡No puedo creer esto! ¡Y tú eres un hijito de mamá irrespetuoso! ¡Te odio! ¿Cómo es posible que lances rayos? El emperador me enseñó. ¡Qué extraño! ¡En fin! ¡Te has metido con el erizo equivocado! ¡Vamos a ver si sales de esta! ¡Estoy realmente jodido! ¿Qué opinas de esto, Chip? ¡La sacada de madre va a ser monumental! ¡Tendré que ayudarlo! ¿Dónde rayos consigo una espada láser? ¡Shadow! ¡Esto es lo único que encontré! ¡Allá va! ¿Estás loco? ¡Pues es lo único que hay! Ya basta de momentos cursis, bésense. Ahora sí que son una pareja feliz. Silver, ¿cómo se te ocurre lanzarte? ¡Eres un depravado! ¡Me acaban de empujar, Blaze! ¡Knuckles! ¡Me las vas a pagar! Oh, ¡hey! ¡No te lo tomes muy en serio! ¡Ouch! ¡Te lo mereces! ¡Deberían ser agradecidos! ¡Miserables! Me sorprende verte con nosotros, Shadow. ¡Eres bienvenido! Muchas gracias. Y desde ahora, voy a hacer un ericito muy, pero muy bueno. Hay que recordar a María. Nadie le da tanta relevancia. ¡Ah! ¡No me hagas recordar a María! A la próxima que lo hagas, voy a partir tu maldita boca. María, oh María. Vete a freír changos, güey. ¡Ya valiste! Oh, María, es quien crió a Jesús. Tú, ¿desde cuándo eres religioso? ¡Sonic! ¡Déjame en paz! ¡Sonic! ¡Déjame perseguirme! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Tails! ¡Haz Sonic, algo! ¡Sonic! ¡No! ¡Eso no! ¡Te atrapé! ¡No te dejaré ir! ¡Ya, Amy! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Hey!
Necesito rápido un doctor. Tengo una pata rota. Tranquilo, amigo. Aquí está lo que necesitas. Uf, qué alivio. Un doctor especializado en rocas determina el diámetro y medidas de todas las rocas de este patio. ¡No! ¡Un doctor de verdad! Entonces necesitas un doctor en astrofísica. Él puede precisar cuántos años tiene el universo. Aunque todavía lo calcula. Y lo seguirá calculando. Hasta el infinito. ¡Ah! ¡Un doctor del área de salud inepto! Haberlo dicho antes. Aquí está el doctor. Experto en heridas provocadas por accidentes de ineptos. Lo siento, usted es un erizo. No soy veterinario. No tengo conocimientos en erizos. Así que... ¡cogoste! ¿Y dónde puedo conseguir un veterinario de pacotilla? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Tails, mira! ¡Encontré un primo tuyo! ¡Oh! Nunca lo había visto. Y déjalo en paz, o te enfrentarás a las consecuencias. ¡Ah! Esto me dolerá mañana. Se acabó. ¡Ajá! He logrado arrebatar tu arma. Tengo otra en caso de emergencia. Mueras, Shadow. Tengo que confesar que... yo... soy tu padre. ¡No! Un momento. ¿Tú eres mi padre? Con razón salí tan pendejo. ¿Qué acabas de decir? Ahora sí que te mato. Calma, calma. Antes de que me mates... yo tengo unas palabras finales. Yo ya sé que todo villano o cada superhéroe tiene poderes especiales, los cuales los hacen inmortales. Pero en este caso, cada superhéroe y villano tiene un punto en contra. ¿Qué cosa? Y es este. ¡Ahí! Mis hijos. Mis hijos. Y mis futuros hijos. Y los hijos de mis hijos de mis hijos. ¡No! Shadow, volveré. Lo prometo. De la que me salvé. En fin, gané. ¡Au! ¡Estúpido árbol! No, Shadow. A ti no te resulta nada.